Mi nombre es Alessandra Stucchi y esto es Da Cheneco Show Noticias Caliente. Daddy Yankee deja de seguir a Residente. En las últimas horas y para cerrar este domingo se registró que tanto Daddy Yankee como Residente dejaron de seguirse en Instagram, acrecentando de esta manera las diferencias que se generaron entre J Balvin y Residente. Esto sucedió luego de que filtraran un audio de una supuesta entrevista en la que Residente contaba que J Balvin le había faltado el respeto desde el día 1 en que se conocieron y quien estuvo de testigo era el boricua Daddy Yankee. Pero al dejar de seguirse Rene y Daddy, subliminalmente Daddy Yankee está dando su apoyo a J Balvin. Vamos a ver qué consecuencias trae esto en el género urbano, ya que al parecer varios artistas han empezado a escoger sus bandos brindando su apoyo a quien ellos consideran. Uno de los primeros en manifestarse fue Cosculluela, quien también apoyó a J Balvin. Sorpresivamente, Alejandro Sanz, sin pertenecer al género urbano, le dio su apoyo a Residente dejando un mensaje en Twitter que decía: acabo de ver un asesinato con un lápiz, en alusión a la tiradera que acababa de estrenar Residente. Por otro lado, Ricardo Montaner, de una manera más conciliadora, dejó un mensaje buscando la unión y la reconciliación entre los dos artistas. Me despido por hoy, mi gente, veremos qué novedades salen para mañana. No olviden suscribirse, darle me gusta y estar atentos a las novedades de mi canal. Disciplinado, entregada su carrera y viene de un país que amo muchísimo, Colombia. El propósito de un líder siempre es crear nuevos líderes. Estoy bien orgulloso de ti y contento de que, por lo que nosotros nos sacrificamos tanto, ustedes estén ahora volando por todos los altos. Así que sigue rompiendo, hermanito. Estoy bien orgulloso de ti. Y de ícono a ícono mundial, mucho respeto, papito. Te lo mereces. Una bulla para Daddy Yankee. Se supone que tenía que leer lo que hay ahí, pero no me da, porque cuando uno dice de corazón las cosas es muy diferente. Yo, mis amigos, mis colegas primero, el mundo te agradece, porque sin Daddy Yankee no había reggaetón en el mundo de la manera como ha sido. Porque yo recuerdo cuando estaba en los hoteles buscándote a las 6 de la mañana, que nunca apareciste, pero Dios sabía que tenía un plan y era dejarme inspirar por lo que has hecho, por tu legado. Y no existiría un J Balvin si no fuera por Daddy Yankee, ni ninguno de nosotros. Así que a todo señor, todo honor, yo le doy gracias a Dios. Y muchas veces esperamos a que la gente se vaya a este planeta para decirle lo grandes que son. Yo aprovecho para decirte de frente, gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias. Y por eso vamos a entregarle el premio a la trayectoria al jefe, Big Boss, Daddy Yankee. Increíble, muchas gracias. Cuando la percepción quizá te hace sentir grande, cuando más pequeño me hago, porque no llegué hasta aquí. Si no fuera por el apoyo de ustedes, todos mis fans a nivel mundial.